Que crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia: bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, dos años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Micrófono y cámara, por favor. Bienvenidos todos a este nuevo programa del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional. En, este, en esta ocasión eh, nos acompaña el, el padre Luis Barrio, sacerdote anglicano y doctor en psicología en la especialidad de clínica comunitaria. Eh, con él estaremos conversando sobre la siguiente temática, el 43 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá, y en esta ocasión me acompaña Mari Carmen, a quien le pido que se presente, así como también a nuestro invitado especial. Adelante, Mari Carmen. Muy buenas noches. Mi nombre es Mari Carmen Guevara del de Frente, Frente Intercontinental del M FMLN. Lo siento. Eh, radico aquí en Ottawa, Ontario, Canadá, y me es un gran placer y un gusto esta noche estar con el... Eh, sacerdote eh, Luis barrios que a, lo ya hace muchos años lo conocí a él y una de las cosas que que me llamó la atención era la forma en que él predica el evangelio y la forma en que él hablaba de monseñor Romero esto me hizo para mí algo me hizo impacto en mi vida y me acerqué más a él y siempre que lo veo escuchado sus prédicas me quedo él sí es un buen sacerdote. Bienvenido Luis, te pido que te presentes. Un placer, gracias eh, Mari Carmen, gracias Feli, Julio eh, y el resto de la gente bella que han montado todo este eh, programa para esta noche y toda la gente que está sumándose por ahí y los que nos están viendo por Facebook y los que después nos van a ver por YouTube. Para mí es un placer, yo estoy ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York, eh, les envío muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos y me gusta este tipo de encuentros donde podemos no solamente recordar la memoria histórica de Romero, pero también eh, analizar críticamente la relevancia de su legado histórico eh, actualmente en el siglo XXI, año 2023, eh, no solamente para el pueblo salvadoreño allá en Ecuador, Sino para el pueblo salvadoreño en cualquier parte que esté, pero también para todos los demás eh, pueblos que nos hemos sumado con la bendición de haber recibido eh, 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 un San Romero para nosotros también. Muchas gracias. Gracias, padre Luis. Estés es Félix, ranchero desde Toronto, parte del equipo digital del Frente Intercontinental del FMLN. Canal oficial de la Militancia en el exterior. Gracias a todos por estar presentes, gracias a todo el equipo, gracias a, a los invitados del Padre que también están por ahí. Eh, yo voy a empezar con eh, algo que encontré y dice sobre San Romero de América. Unos lo consideraban un profeta, un mártir, un luchador por la paz y el diálogo, un hombre de iglesia. Otros, por el contrario, veían en él un revolucionario, Dime. un agitador de masas, un, pol un político frustrado que promovía la crispación, un personaje en busca de notoriedad social. Romero, <laughs> nacido en Ciudad Barrios población situada en el oriente salvadoreño en el año 1917. Como sacerdote y obispo, jamás soñó con ser un héroe. Sin embargo, su alto sentido de la responsabilidad le obligó a reaccionar ante la sangre derramada y luchar en favor de la dignificación de los más pobres de su país. Lo que antes he leído es del libro Monseñor Romero Vive vida, pasión y muerte en El Salvador de, Robert, de Roberto Moroso. Ahora aquí va la pregunta al padre Luis Barrios. Padre Barrios, ¿cómo un puertorriqueño <laughs> eh, se encuentra con Monseñor Romero? ¿Cómo llegó a conocer al arzobispo Romero? ¿Qué lo indujo al padre Barrios a entender? Esa teología de Monseñor Romeo. Pues mira, muy interesante. Eh, el primer inicio fue con un amigo salvadoreño que oh. estábamos en la casa eh, comiendo, tomándonos unos refrescos eh, y viendo la misa memorial cuando lo después de haberlo asesinado. Y entonces, eh, eh, todo esta eh, masacre que se llevó a cabo en esa catedral y todo este tiroteo, pues definitivamente nos tocó de una manera bien alarmante. Y entonces, eh, aparte de tocarme de una manera bien alarmante, me despertó la curiosidad por saber más de este personaje llamado eh, Monseñor Romero, que ahora prefiero llamarlo San Romero de América. Así es. Eh, <laughs> Y ahí fue que comenzó, en el mismo año 1980. ¿Está bien? Y de ahí en adelante me enamoré del legado, pues porque siempre eh, me atrae atra mucho los legados históricos de los profetas y profetiza en la Biblia, pero tener uno tan de cerca eh, me tocaba más, porque era como que lo tenía ahí al lado y luego imagínese usted después que Raúl Juliá hizo la película un puertorriqueño me enamoré más todavía de, del legado histórico y la contribución de eh, Romero y empecé a estudiar y estudiar eh, y comencé a sentirme ya como que Romero era parte de mi eh, altar de adoración de acompañamiento y un ejemplo de cómo desarrollar una pastoral que sea relevante y eh, reverente a las luchas del pueblo. Eh, y ahí empezó todo, hasta el día de hoy, que todavía sigo eh, disfrutando de toda esa contribución que ha hecho en la espiritualidad sociopolítica de la iglesia. Gracias, padre, y doctor Luis Barrios. Eh, es interesante cómo su ejemplo, digo, el, el ejemplo de doctor sacerdote Luis barrios es ejemplo de miles y miles en el mundo pero para entrar en lo que San Romero de América significa para millones y millones podríamos padre Luis barrio darle un vistazo a la historia de las conferencias episcopales en América Latina y los concilios uno y dos del Vaticano el Vaticano, eh, porque a partir de ahí es donde nace esta enseñanza de eh, que Romero dedica en el Salvador. Mira, yo si fuese a establecer arbitrariamente como una línea para entender estos concilios y conferencias episcopales que son un montón, está ¿vale? bien, aunque algunas una, algunas más importantes eh, que otras. Yo pondría como denominador común 1962 eh, Vaticano II con el Papa Juan Pablo, eh, eh, Papa Juan XXIII. Eh, Papa Juan XXIII hizo una revolución en la iglesia. Eh, la contribución fue grande, la apertura fue grande. Y hay quienes dicen que esta es la puerta que se abrió para la teología de la liberación. Eh, uh -huh. ¿Por qué? A diferencia de las otras conferencias episcopales que se llevaron a cabo, eh, empezando con la primera en Brasil y después también en México y la de Santo Domingo, eh, todas estas conferencias eh, y el primer concilio eh, servía para ver cómo es que la doctrina de la Iglesia no se está cambiando. Esa era todo el punto. O sea, ¿cómo vamos a proteger? O sea, el problema serio que había con la iglesia como institución es que la iglesia pasó a ser más importante que el pueblo. Y entonces se reunían con esa inquietud. ¿Cómo podemos defender esta doctrina de que siga siendo relevante y reverente a lo que nosotros llamamos una iglesia católica apostólica romana? A diferencia, cuando llega Papa Juan XXIII, y en ese sentido con el Concilio II, eh, que no persiguen con el Concilio buscar o refutar errores, sino pidió que había que examinar la profundidad de la religión católica y si estaba llegando al pueblo o no estaba llegando al pueblo. O sea, ya aquí empezamos con un enfoque completamente diferente. Porque entonces, al hacer esta pregunta, alguien tenía que decir: ¿Por qué es que tenemos tanta gente pobre y mendigando cuando Dios creó suficiente para todo el mundo? Entonces, y, por supuesto, lo que viene después. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y esta es la apertura grande que se lleva a cabo. No quiere decir que se resolvió todo, porque la mayoría de estos concilios eh, bloquearon algunas agendas progresistas que se pudieron haber dado con el Papa Juan XXIII, pero por desgracia él en pleno eh, 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 concilio sí. se enfermó y murió. Y, y después trajeron uno que no duró ni seis meses hasta ahora dice que lo envenenaron, porque venía por la misma línea que, que él también venía, de la apertura de la iglesia. O sea, aquí es que empieza. Abre las puertas y que la iglesia sea relevante al pueblo. Eh, esto es Papa Juan XXIII y el Concilio II de la iglesia, que definitivamente para mí y otra gente también, creemos que es la puerta que se abrió para dar entrada a la teología de la liberación, donde teníamos que ver si esta teología era relevante a las luchas del pueblo o si le estábamos dando un opio al pueblo para que no pensara. Ah, padre, ah, cuando estamos hablando de la teología de liberación, nos remontamos a Medellín, Colombia, en el año 1968. Y nos podemos remontar a la historia de los acontecimientos de esos años, de los 60 a los años 40, y toda esa crisis política en El Salvador. Um, pero, ¿qué nos podría usted decir de ese uh, Oscar Arnulfo Romero y Valdames como niño? ¿Qué nos podría usted decir de esa juventud de Romero, de San Romero de América, en su niñez? ¿Qué se puede sacar de ese hombre ya por humildad, por por lo que era en sus en sus tiempos eh, de niñez? Era Romero como Isaías, o sea, tuvo un llamado bien temprano. Eh, ya a los 13 años tenía un llamado de Dios y tenía una definición bien definida de que yo quiero ir al sacerdocio. Y por su fa por supuesto la familia lo respaldó. Eh, eh, es bien raro en las familias latinoamericanas que no respalden cuando uno de nuestros muchachos pues, quiere ir al sacerdocio, porque tal vez se cumplen las palabras proféticas de, de ese gran cantautor panameño, Rubén Blade, que la gente piensa que con tener un sacerdote en la iglesia, en la casa, te salva todo el mundo. ¿Entiendes? O que van por añadidura de que tenemos un cura, pues por aquí nos metemos todos detrás del cura ese tipo de cosas. Así que ahí empezó su juventud, ahí empezó a pulir eh, en Ciudad de Barrios eh, todo este llamado que sentía al pastorado. ¿Está bien? Porque esto es una cosa que me gusta enfatizar. O sea, hay gente que desde esa temprana edad está pensando en cómo van a obtener un título. Eh, Romero terminó siendo obispo prácticamente por accidente, pero no era que estaba en sus planes. Eh, porque para ser obispo eso se estudia. O sea, yo recuerdo cuando yo fui al seminario, a mí me preguntaron si yo quería ser sacerdote o si quería ser obispo. ¿Y, y cuál es la diferencia? Y bueno, porque si tú vas a ser sacerdote, eres un pastor, te van a enseñar cómo servir al pueblo. Y si eres... Eh, esa inclinación para ser obispo, pues te vamos a enseñar cómo estar besando de los pies a la gente para que te puedas congraciar con Dios y con el diablo. Ya anda, diante. No, yo soy pastor y me quedo acá. Y eso, pues yo lo noté rápidamente cuando empecé a leer sobre la niñez y la juventud de, de, de Romero. Su formación fuerte fue en Roma porque se ganó una beca y fue allá a estudiar esa vocación. Eh, sacerdotal haciendo estudios teológicos en la Universidad Gregoriana, eh, ya para el 42, ya había terminado y entonces retorna de nuevo al Salvador para ejercer como pastor, eh, que era su llamado de parte de Dios. Ahora, padre, eh, padre, padre Luis, a mí me gustaría hacer esta analogía. Recuerde que en Mateo 11:12, este habla sobre Juan el Bautista y que es el mensajero adelantado de Dios. Ahora, ¿podríamos nosotros hacer esa analogía entre Rutilio Grande, que fue <coughs> martirizado el 12 de marzo de 1977, siendo el adelantado de Monseñor Romero con su mensaje? ¿Se podría hacer esa analogía? Yo creo que sí. Hay gente que no están de acuerdo, pero mire, yo lo digo bien claro, hay un Romero porque hubo un Rutilio. Si no hubiese habido un Rutilio, no aparecía un Romero. Rutilio se convirtió prácticamente en la conciencia de Romero. Le hizo la vida imposible, le decía, señor obispo, usted no puede seguir metido en esta cúpula aquí y congraciándose con todos estos asesinos del pueblo. Y era ahí, 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 ahí. ¿Le dolía a Romero? Bueno, era la verdad. Entonces, que un sacerdote le esté hablando al obispo de esta manera? Imagínese usted. Tiene que salir de estas cuatro paredes, señor obispo, para que vea en qué condiciones está viviendo el pueblo. Al pueblo lo están masacrando, el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene trabajo, no tiene de, de, salario decente. O sea, esa conciencia, cuando Romero ve el cadáver de Rutilio, esa es la transformación de él. Ahí fue que dio el viraje por completo. Eh, ver a su amigo, su compañero, su profeta, ¿verdad? Como Juan lo hizo con Jesús. Verlo ahí en esa mesa que lo habían acribillado a tiro por lo que creía y lo que predicaba que era el Evangelio de Jesús. Ese fue el, el giraje, viraje de Romero ese día y de ahí hasta que lo mataron. Así que de nuevo, hay un Romero porque hubo un Rutilio. Gracias, Padre. Uh, ese compromiso tanto del Concilio Vaticano II como ese compromiso asumido por San Romero de América en donde se da la preferencia por los pobres como teología, como enseñanza. ¿Qué nos puede usted decir de eso? Mira, prácticamente esto es lo que empieza a definir fuertemente todo esto que llamamos teología de la liberación. Porque es que esto no no, no, no es que surge en el 1960, esto está en la Biblia. Hoy mismo estaba lidiando yo ahí en el libro de hechos. Eh, capítulo 7, o sea, cuando decía, y traían todo a los pies de los discípulos y los repartían de acuerdo a las necesidades, eh, estaba discutiendo con un amigo que decía, mira, ahí lo tiene no fue Karl Marx, fue Jesús ahí está, ese es el fundamento del comunismo repartición de acuerdo a las necesidades eh, Karl Marx se lo plagió a Jesús bueno, ahí estábamos jalándonos los pelos pero esa realidad de la opción por los pobres es la que la piedrita que le empezó a doler a mucha gente en la jerarquía de la iglesia, porque Romero estaba claro. Eh, por ejemplo, él tenía claro que la opción por los pobres, esto es bíblico. Y que no era si quieres o no quieres, es que hay que hacerlo. Por eso decía que es inconcebible que se diga a alguien que es cristiano y no tome como Cristo una opción preferencial por los pobres. Mira, eso, es que esa fue la, la decisión de Jesús. O sea, Romero, como un seguidor de Jesús, nos está poniendo a Jesús de frente. Dice, pero es que Jesús siempre tuvo una preferencia por los pobres. Eh, no porque eran pobres, sino porque los estaban explotando y había que buscar una manera de que no los explotaran. Y decía que la misión de la iglesia es identificarse con la gente pobre. Y así la iglesia encuentra la salvación. Mire, mire lo fuerte que, 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 que Romero le baja eh, a la iglesia como institución. Dice: Ustedes, como iglesia, se quieren salvar. Tienen que tomar posición con la gente pobre. Entonces, es que no había manera de, de salvarse de que le dijeran que era radical o que era lo que sea porque entonces empezó a hacer preguntas como el mismo gel del Cámara, el obispo rojo en, 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 en Brasil, que decía, ah, ustedes me dicen que yo soy un santo porque les reparto comida aquí a, a todos los pobres. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces la iglesia hace, asistencialista. Eh, y en vez de resolver problemas, está bregando con el síntoma. Entonces el del Cámara decía, le doy de comer a los pobres y ustedes me dicen que soy un santo. Desde que empiezo a preguntar por qué los pobres no tienen que comer, que Dios no es bruto, Dios no es estúpido, Dios creó suficiente para todo el mundo, ¿cómo es que unos pocos tienen tanto y unos muchos no tienen nada? Cuando empiezo a preguntar, ah, me dicen que soy comunista. Pues, pues eso fue lo que pasó con Romero. Empezó a cuestionar. Y usted sabe que, y más para esa época en América Latina, todo el que aprendió a cuestionar era un estorbo para la clase dominante y hacer un estolbo, pues entonces había que buscar una manera de cómo eliminarlo. Eh, y eso está ahí. O sea, la iglesia tiene que reconocer que esto no es un sermón eh, único y exclusivamente de la teología de la liberación. Este es el proyecto de liberación salvífica de Jesús de más de dos mil años, la opción preferencial por la gente pobre, la que está siendo marginada, explotada, excluida. Y ese es el punto. Ahora bien, porque entonces también tenemos que entender este concepto de pobre, que en todo este lenguaje de, del griego arameo, eh, tiene, no, no solamente se limita a la escasez de dinero. Nosotros lo podemos ver desde esa perspectiva. Jesús está hablando de gente oprimida, gente marginada, gente explotada. Y por eso cuando usted los mira... Ese mezclaba con todo el que estaba siendo puesto en ese tipo de categoría de exclusión y le sumaba a su movimiento. Entonces, sí, yo creo que uno de los problemas serios y dentro de la teología de la liberación lo tenemos bien definido es que tengamos claro que hay una lucha de clase que hay que eliminarla. Eso de que un 1% controla la mayoría de las riquezas y está explotando al resto de la humanidad. Eso no puede seguir. Hay que pararlo. Dios, Dios no lo va a parar, nos toca a nosotros. Así que podemos orar para que Dios nos dé poder, sabiduría, atrevimiento, lo que sea, pero lo vamos a hacer. Tú y yo tenemos que hacerlo. Pero hay otras personas que están siendo explotadas dentro de otras realidades, como por ejemplo Jesús se encuentra con, eh, con la mujer en el pozo, o sea, la posición de ella como mujer dentro de una sociedad patriarcal machista que la excluye, la explota. La mujer que le traen porque la encontraron en adulterio. Ah, bueno, la encontraron en adulterio, la encontraron, estaba en la cama con un hombre. Ah, pero le traen la mujer, pero no le traen el hombre. ¿Y dónde está el hombre? Ah, no, yo no sé. Ah, bueno, entonces quería que Jesús le diera permiso para apedrearla. y Jesús se lo dijo claro, el que el que el que se encuentre sin pecado, tire la primera piedra. ¿Eh? Y se tuvieron que ir. Vea, o ahí Jesús rescató, más allá del el concepto de lucha de clase, la cuestión de género. Y podemos seguir por ahí, porque entonces los niños, dentro de ese sistema patriarcal, no producen, como no producen no son importantes, pero Jesús, mira, los atrajo. Y déjelo, cuando trataron de impedir que él pudiese bregar con él, no, no, no. Y los atrajo, los abrazó, los aceptó, los reafirmó. O sea, es una población que está siendo marginada. Los leprosos eran los excluidos, esos eran los, los, los que tenían sida en nuestra época. Pues, pero Jesús fue allá, se acercó, los liberó, los limpió, los incluyó y los trajo. Los recolectores de impuestos, o sea, lo que quiero que veamos claro es que el concepto de la opción por los pobres no es, se limita solamente a la lucha de clases, eso es principal y está incluido, pero hay otras realidades humanas que tenemos que tomarlas en consideración para que podamos entender cualquier cosa que oprima, margina, excluye a un ser humano de poder ser feliz en esta tierra, hay que liberarle. Y, y ese es el llamado de la iglesia. Padre Luis, eh, la segunda conferencia episcopal latinoamericana y Medellín en Colombia en 1968 uh, concluye con tres teoremas, tres, tres pensamientos, la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación en familia y el tercero se tomó en cuenta... Los problemas que en torno a toda la comunidad para que sea más fuerte la unidad y la acción pastoral. ¿Qué nos podría decir entonces? ¿Cómo se practica a partir de ahí? ¿O cómo la Biblia y cómo el cristiano debe practicar esa fe a partir de esas enseñanzas de, la, de Medellín, Colombia? Y a partir de Puebla, México, en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, en donde, en donde toma esa opción preferencial por los pobres, en donde eh, prefiere a los jóvenes como opción, eh, donde la iglesia con la constructora de la sociedad pluralista de América Latina, ¿qué significa todo eso? Mira, significa mucho, pero entonces hay que verlo de, de una manera de cómo deconstruir para poder entender qué fue lo que se quedó fuera. Porque se usó un paradigma. El paradigma era iglesia católica romana. Y el que no esté dentro de este cajón. Tiene que meterse. Y entonces tuvieron problemas con los evangélicos. Tuvieron problemas con las comunidades indígenas. Que venían desde otra perspectiva de religiosidad popular. Tuvieron problemas con los afrocéntricos. Porque también. Y eso se vio bien fuerte en Medellín. Se vio bien fuerte en el encuentro de Santo Domingo, eh, cuando llegaron los del movimiento Rasta de Jamaica y los del Voodoo de Haití, no se sabía cómo era que se iba a bregar con estas religiones, porque no se contempló el pluralismo religioso, sino todo el mundo tenía que ser cristiano y cristiano católico romano. Eh, esto ha cambiado, pero en ese momento creó un debacle, pero bien serio. En todo esto. Y entonces se sumaba también el que se estaba dejando fuera porque no se podían ordenar las mujeres porque eran mujeres. Dice, adiós, caray, y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer todo esto? Y aquellos teólogos que fueron propulsores, como por ejemplo, mira, era como un miedo mencionar a Pablo Freire. Pablo Freire es uno de los que puso el cimiento de la teología de la liberación con el proyecto de concientización. Eh, tiene a Camilo Torres Restrepo, que estaba bien claro en la lucha armada, pero no todo el mundo en la teología de la liberación lo tenía eh, claro. Entonces, estos son dos profetas que para mí han sido marginados. Y entonces se suma el grupo de mujeres que estaba produciendo una teología. De liberación desde la perspectiva mujerista en toda américa latina porque esto fue como 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 que no se reconocía vamos a decir por ejemplo el trabajo de todas estas monjas que estaban haciendo que, que era prácticamente las que estaban viviendo en el pueblo con el pueblo para el pueblo y echando para adelante en todo esto pero no se aceptaba eh, tenía que ser varón tenía que ser sacerdote y todo este tipo de cosas eh, yo sigo creyendo que eh, Papa Juan 23 vino con todo el empuje de la apertura y no le dio tiempo de hacerlo por completo. ¿Está bien? Todavía estamos confiando que Francisco lo va a hacer. ¿Entiendes? Y va a ser eh, eh, porque es atrevido y nos gusta este tipo de gente atrevida sobre todo por la justicia que tiene que ver con la redención del pueblo en todas estas áreas. Eh, pero también está la otra realidad, porque dentro de la teología de liberación no hay una uniformidad. Por ejemplo, no quieren bregar ni con, vamos a decir, Miguel Bonino eh, eh, en Argentina y otros más que son eh, eh, la izquierda de la izquierda de. de, de de, de la teología de la liberación. Eh, estoy bloqueando el nombre de que escribió Max y la Biblia, Porfirio Miranda. Entonces, tú miras esto y tú dices, ok, ¿y qué pasó aquí? Fue pues porque te bajaron con un modelo bien fuerte de usar eh, todas unas herramientas de, de, del marxismo que era necesario para hacer la lectura de la sociedad. Y organizarse, porque la iglesia no es un partido político. Y como la iglesia no es un partido político, pues entonces busque dónde es que nos vamos a afiliar con el partido. Eso estaba bien claro en muchos de esta gente, pero en otros teólogos de la liberación no estaba claro. ¿Eh? Y entonces se perdió la perspectiva, y aquí es que vuelvo a rescatar a Romero. Se perdió, se perdió la perspectiva pastoral, que empezó fuertemente en este eh, concilio vaticano dos con eh, eh, toda la apertura de lo pastoral eh, porque entonces se fue esto como a la como si fuera una academia y eran unos debates a nivel de, de seminarios y, y universidades que la mayoría de, lo, de, lo, de, de los debates no tenía nada que ver con la relevancia del pueblo y aquí es que nos perdemos y esto a veces hay que parar y ver si somos relevantes y somos Reverendo, es como me decía una vez eh, eh, un maestro en el seminario que me decía: Mira, un ratón se metió en la sacristía y se comió una hostia. Ahora la iglesia quiere tirar un concilio para ver si el ratón comulgó o no comulgó. Oye, ahí estaba vaina, a ver qué me importa a mí si el ratón comurgó o no comulgó. Está bien, yo lo que quiero saber es si el pueblo comió o no comió. Y si están explotando al pueblo o no están explotando al pueblo. Y cuál es mi función como iglesia. Entonces, por eso, de lo, de lo, de lo fuerte como Gustavo Gutiérrez, son teología pastoral. Eh, Romero, un pastor por completo. Eh, eh, ahí tú lo ves. Y cuando tú miras este pastorado, que ahí es que se distingue él, que es lo que. Papa Juan XXIII trató de implementar en este segundo concilio, este pastorado se distingue por acompañar al pueblo y servir al pueblo. Aquí nadie tiene que venir a servir a la iglesia, ni mucho menos a los sacerdotes. Nosotros estamos para servir al pueblo y acompañar al pueblo. Y eso no le gustó a todo el mundo, ¿no? Porque era como una jerarquía de que dame privilegio, porque soy como sacerdote, soy como un rey. ¿Qué rey ni rey? Usted es un servidor del pueblo. Bájese de ahí y póngase a caminar con el pueblo, que es lo que tiene que hacer. Eso fue lo que hizo Romero, esa teología de liberación pastoral, no sistemática. Ahora, todo esto me lleva, padre Barrios, a ese eh, tesis de doctorado que San Romero de América empezó cuando él se iba a ordenar sobre el ascetismo sobre ese esa pureza del cristianismo él realmente llegó a obtener esa pureza en su calidad de ser humano, en su calidad de santo al llegar hasta el martirio Yo creo que sí y lo dejo bien claro, hijo que prácticamente el eje fundamental de su, de su preocupación es la vida. Mire qué interesante. No la iglesia, no el catecismo, no la doctrina ese. A mí lo que me mueve es la vida. Y por eso lo puso de esta manera. Si usted quiere ser una persona espiritual, tiene que ser una persona muy humana. Y mientras más humano usted sea, más espiritual es. La espiritualidad que estamos vendiendo al pueblo es una espiritualidad de la altura, donde le decimos que tienes que. Toda la humanidad tiene que desaparecer. Romero decía: no. Tienes que rescatar toda tu humanidad para que esto pueda tener valor. Esa es la tesis fuerte de él. Es un humanismo dentro de toda esta realidad donde él está tratando de ayudarnos a entender que lo que se vaya a hacer tiene que ser aquí ahora, no allá. Que era el problema que estaba teniendo la iglesia de predicar un purgatorio o un paraíso en el allá. Y si el pueblo lo están oprimiendo, pues decirle al pueblo aguante ahí porque en el mañana tú te vas a ir con Dios y la felicidad va a ser gran... no la teología humanista de preservar la vida de Romero era aquí y ahora. Y vamos a ser felices aquí. es Bajar o traer el cielo a la tierra. Yo no me tengo que morir para ser feliz. ¿Por qué diablo yo me tengo que morir para ser feliz? ¿Ah? No, yo quiero ser feliz aquí y ahora. Y entonces, junto con todo esto de la preservación de la vida, es que mantiene a un ser humano con vida. Entonces aquí se mezclaba toda una realidad que, que la oligarquía no quería que él mencionara. Entonces, si estamos hablando de vida, ¿cómo es posible que el pueblo no tiene servicios médicos? ¿Cómo es posible que el pueblo no pueda tener calidad de educación? ¿Cómo es posible que el pueblo no pueda tener un trabajo decente y estamos empujando a la gente a que tengan que emigrar y a irse para otros países? ¿Cómo es posible que cuando tienen un trabajo no tienen un salario decente? ¿Cómo es posible que va a envejecer y tienen miedo a envejecer porque no hay ninguna seguridad de inversión social dentro de nuestra patria para dar un agradecimiento a esa persona que hizo tanto? Esa vida, que es lo que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y se acabó. Pues eso es lo que en verdad hace único el mensaje de la tesis eh, doctoral de Romero. De ser un gran humanista y ser un gran pastor. Está con nosotros también Julio relajeño y, y la camarada Mari Carmen. Estoy seguro que ellos también tienen eh, grandes eh, preguntas, aportes que hacer. Adelante, Julio. No se oye, Julio. Está mudo. Julio, micrófono. Gracias. Oh, Hola. disculpe. De decía que quería hacer un pequeño preámbulo para que nos ubiquemos. Monseñor Romero nace precisamente en un 15 de agosto de 1917 en la cuna de una familia muy humilde, muy decente, muy honesta. Estudia en el seminario de San Miguel, luego se traslada a a San Salvador, al Seminario San José de la Montaña, donde es elegido, va a, a, a Roma, eh, logra en Roma culminar sus estudios, regresa a El Salvador, lo, eh, le dan eh, como primer trabajo, digamos, lo asignan en el, la iglesia de Anamorós luego pasa a ser prácticamente el secretario general del episcopado de El Salvador. En el año 1975 es nombrado eh, obispo de, San, de Santiago de María y allí hay, hay un detalle bien importante cuando él dice, allí me encontré con la pobreza, me encontré con la miseria. Luego, a, a pocos días o a pocos años, ya en el año 1977, Monseñor Romero es asignado o el arzobispo de El Salvador. En, un, en una ceremonia muy humilde como precisamente él era. Y allí precisamente, y allí precisamente, a pocos meses, muere el padre Rutilio. Y como lo ha dicho perfectamente el padre Larios, ahí precisamente se da la conversión, es decir, de un, de, un, de un profeta que anuncia y denuncia el pecado. Duela a quien le duela. Y luego, lógicamente, eso trajo como consecuencia que ciertos sectores de El Salvador, el sector económico, el sector político, y por qué no decirlo, el sector eclesial también se disgustó. Y ahí precisamente va mi pregunta. Cuando ya, por ejemplo, se asigna la, la, el proceso de santificación, ¿por qué esos sectores económicos, políticos y eclesiales se opusieron? A ese proceso. Adelante, padre, padre Luis. Bueno, mira, se opusieron no del todo, pero también porque no estaban tan claro dónde es que estaba Romero parado. Eh, había como dudas, ¿verdad? Nadie va a llegar a un obispado si si, si esa clase dominante no está claro. Eh, tenía más cosas con la clase dominante que con el pueblo. Eh, y por eso salió obispo, pero como tú lo dijiste bien claro, eh, su conversión fue cuando se encontró con el cadáver de, de Rutilio. Ahí fue que se convirtió y dio un giro de 180 grados. Y ahí fue que retó y se definió eh, contra esa clase dominante abiertamente hasta el día que lo mataron, ¿está bien?, eh, por eso, o sea, yo no tengo, a mí eh, no, no, me, no me duele ni me contradice tener que reconocer que, pues mira, eh, Romero tenía una postura de derecha que lo llevaron a ser obispo. Y no estuvo muy de acuerdo con la teología de la de, liberación al principio y por eso atacó fuertemente a John Sobrino y a Ignacio. Ignacio y Yacurría, eh, pero luego los nombró asesores. Después de la conversión, tanto John Sobrino como Ignacio y Yacuría pasaron a ser asesores del obispo. De, de rechazarlo, entonces ahora lo aceptaba. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, ¿o ¿qué quiero enfatizar? A mí me encanta ver estas experiencias de conversión cuando una persona se mueve de la derecha para la izquierda. A mí lo que me duele es cuando es de la izquierda para la derecha. Ay, Dios mío, Eso, esa cosa vive revuelca. Eh, bregar con personas que son de esa índole. Así como, como el compañero Edén Pastora cuando estaba allá con la guerrilla y, y descubrió que, que nunca había cogido vacaciones y después se bajó de la montaña y después se convirtió en un desparate Y ustedes saben que en el frente tuvimos algunos de los comandante, que, 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 que dieron un giro para la derecha, que, que, que esto fue una cosa increíble. El, el ser humano cambia, para bien o para mal. La ventaja, lo bello de todo esto es la manera en que Romero cambia para bien. Evoluciona para bien porque eh, a diferencia de que ve Juan el Bautista predicaba eh, 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 perdón de pecado, Jesús predicaba conversión. Eh, Romero entró en la conversión y la conversión aquí es que se da lo que Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo un nuevo hombre ¿verdad? una nueva mujer y es el mensaje fuerte de nuestro hermano y compañero Ernesto Che Guevara, del nuevo hombre y la nueva mujer eh, que no, esto no se da solamente dentro del plano eh, religioso porque el cristianismo es una manera de vivir, no es una manera de pensar. Y al ser una manera de vivir, pues entonces yo tengo que ser transformado de una manera que la gente tiene que ver la presencia de Dios en todo lo que yo hago, no en lo que estoy diciendo. Por eso también cuando Romero se mudó de la catedral y se fue para allí, para esa casita al lado del hospitalillo, que, que un periodista en una ocasión le dice, pero ven acá, ¿cómo es que tú puedes dormir con ese escándalo de gente gritando ahí en ese hospital, eh, porque esa sala de emergencia, eso era un desastre. Y él decía, es que eso me recuerda el, el llanto, el dolor del pueblo salvadoreño. Y eso para mí, cuando yo lo escuché la primera vez, me tocó mucho, porque hay gente que anda buscando cómo alejarse de escuchar la voz del lamento del pueblo porque entonces esa voz de lamento me obliga a que tengo que tomar posición y tengo que hacer algo y él quería no estar tranquilo que algo me inquietara para seguir moviendo sí. esa fue la convención que Rutilio le dio de nuevo hasta ese día de eh, el asesinato que es interesante porque eh, yo, yo soy bien apático de, de estar celebrando, recordando el día de las muertes de la gente, pero siempre me gusta decirlo: con Romero es diferente. ¿Por qué? Porque Romero nació ese día. La resurrección de Romero es ese día. Pensaron que lo iban a matar y lo que hicieron fue resucitarlo. Y entonces me gusta recordar también que entonces eh, ahí. Romero se equivocó como ser humano, somos expuestos a las equivocaciones. Él dijo, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y sí. se equivocó, que resucitó en todas partes del mundo. Sí. Antes de dar la palabra a Mari Carmen, voy a leer algunos mensajes que nos han llegado y desde mi gente cartelera, dice Internacional, uh, gracias por estar. Uh, conectados. Saludos a todos, dice José Molina, allí en el programa de la Radio Americana. Desde Gatineau, Miriam Méndez, uh, uh -huh. José Molina, saludos a todos que están en el programa, en el programa de Frente Intercontinental del FMLN. Desde Alba Social Movements, Canadá, Ottawa, saludos desde Ottawa, Canadá. Monseñor Romero vive en el corazón del pueblo latinoamericano desde Victoria, British Columbia, saludos desde el oeste de Canadá, José Rodrigo, saludos compañeros del Frente Intercontinental del FMLN, saludos al camarada Pastor Luis Barrios, practic, uh, practicante de las enseñanzas de Monseñor Romero, Lice Martínez, Martínez, está viendo, saludos, compas, bendiciones, Cheno Cruz, saludos camaradas desde Los Ángeles, California, la lucha continúa, Nick, y tal, tu Saludos, Padre Barrios, por allá llegaré a su iglesia. Esos son algunos de los saludos. Adelante, Mari Carmen, tú tenías muchas cosas que también comentar alrededor. No, hay algo que me, me, me ha encantado todo lo que han expuesto esta noche: las preguntas, las respuestas del Padre Luis han sido eh, alentadoras con deseos de continuar con nuestra lucha. Ah, ya no le podemos hacer la pregunta a Monseñor Romero ni a Padre Rutilio porque ellos no están con nosotros, pero me gustaría saber la opinión del Padre Barrios. ¿Qué, es, co, ¿qué piensas tú de, la, de las personas en El Salvador que están siendo metidas a la cárcel, inocentes o no inocentes, pero que se les han violado todos sus derechos? Eh, yo sé que Monseñor Romero estuviera denunciándolo, padre, padre Rutilio también lo estuviera denunciando, pero ellos no están con nosotros, pero nosotros aprendimos de ellos. Me gustaría saber tu opinión. Mira, eh, gracias, Maricarmen. Eh, yo creo que si Romero estuviese vivo ahora mismo, estuviese tomando... El sermón por la radio, por internet, por todos lados, primeramente para atacar todas las políticas neoliberales del gobierno de Bukele y los disparates de una mega prisión y todos estos disparates que ha copiado del gobierno de Estados Unidos de mano dura contra el crimen, más policía, más cárceles, sentencia más larga y el encarcelamiento de toda una juventud que viene de la clase pobre, que viene de la clase trabajadora. Y los ha criminalizado. No, no es el, el único que lo ha hecho, pero abiertamente como lo está haciendo, es bien peligroso. Entonces hemos caído en todo esto de no escuchar. Por ejemplo, yo me imagino a Romero diciendo: Qué disparate es este del presidente decir que él es un dictador sutil. Oye, oye, esa vaina. Y, y esa palabra tiene algo de bonito de ser un dictador. ¿Ah? Eh, se ha comprobado en todo Estados Unidos que las megacárceles no funcionan. Ahora mismo yo estoy trabajando de cerca con un observatorio de prisiones en Ecuador. Hicieron unas megacárceles. Eso fue un desastre. En Puerto Rico fue un desastre. En la República Dominicana fue un desastre. Y entonces a este se le ocurre montar toda una cuestión de... Eh, unas megacárceles donde la violación a los derechos humanos es lo que más está imperando, ya hasta las Naciones Unidas gritó, bueno, imagínense usted que hasta el gobierno de Estados Unidos tengo que gritar, pero él va para adelante porque él está con que yo tengo apoyo del pueblo eh, lo cual es cierto y entonces él pesca en Río Revuelto, yo creo que, que Romero estaría criticando, le haría como Recordando así, cuando Elías se tuvo que enfrentar, cuando Elías tuvo que traer un mensaje de Dios de reconciliación, de justicia, que Dios le dio, vete y dile ahí al rey que esto es lo que yo quiero. Y Elías le dijo: Mira, yo no estoy muy seguro que yo voy para allá porque son 450 profetas contra mí y yo estoy solo. Y, y quién te dijo a ti que porque ellos son muchos, ellos están bien. Tú tienes que pararte firme con tu mensaje, con un mensaje de esperanza. Yo me imagino a Romero bajándole al pueblo en este momento como Ezequiel 37, que lo vamos a usar para la misa del domingo, donde el Valle de los Huesos Secos, donde el profeta creía que de ahí no sale nada, ya esto se fastidió, no hay esperanza. Y Dios le está diciendo, no, tú no te puedes dejar por vencer. Hay esperanza aún dentro de la desesperanza. Tienes que seguir tratando para que el pueblo despierte y el pueblo se levante hacia su liberación. Me imagino a Romero trabajando en contra de todas estas políticas neoliberales o de una economía de mercado que contradice por todos lados la economía de Dios, de que todos debemos de tener lo necesario. Pues sí, ese, ahí es que yo me lo imagino. Eh, no creo que lo hubiesen callado a menos que no lo hubiesen matado de nuevo y si lo hubiesen matado de nuevo iba a pasar lo mismo iba a resucitar de nuevo y seguirá resucitando hay un romero en cada uno de nosotros y de nosotras gracias gracias padre eh, wow. me encantó la respuesta gracias eh... El tiempo se nos acorta y creo que le voy a dar la palabra a, Luis, a Julio para que continúe. Um, Maricarmen, uh -huh. a mí me, me gustaría que, uh -huh. el, uh -huh. que Padre Luis nos dijera on, qué podríamos resumir de la vida y martirio y enseñanza de San Romero de América vistas desde el pensamiento pedagógico de Monseñor Romero. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro, que es lo mismo que he estado repitiendo eh, para ahora Semana Santa, contando las enseñanzas. Si nosotros vamos a seguir recordando a un Jesús que vino, caminó, llevó la cruz, lo traicionaron, se murió, resucitó, y el año que viene volvemos con la misma cosa, no va para ningún lado. ¿Entiendes? Hay que rescatar la memoria histórica de Romero y decir, ¿qué estaría haciendo Romero aquí, en este preciso momento, en el lugar en que yo estoy? ¿Qué estaría haciendo? ¿De qué me sirven sus enseñanzas? El modelo de Romero hay que seguirlo. Romero tenía una metodología de compasión, amor y respeto. Y así atacaba al enemigo, con compasión, amor y respeto. Y siempre decía, si lo que te va a motivar a ti es fastidiar a la otra persona, para, para. Eso no es. No, tiene que ser el deseo de amor a la liberación del pueblo lo que te tiene que motivar. No porque tú quieres venganza y le quieres romper la cabeza a ese que está ahí. Si nosotros cogemos esta compasión, amor y respeto. Y lo sumamos a lo otro que él tenía, era firmeza. Romero era tranquilo, con una sonrisita de esa, como decía mi abuela, de que yo no hice nada, pero tirate la piedra, ¿verdad? Y te daba la sonrisa y seguía ahí, ahí, y ahí, y ahí, no cedía. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros en los movimientos nuestros, sean religiosos, sean políticos, sean culturales, sean deportivos, sea lo que sea. Nosotros necesitamos de rescatar nuestra humanidad, el amor, compasión, el respeto, la firmeza de que lo que estamos haciendo, nadie, nadie me domina. Y lo más importante de Romero, en su paradigma. Romero demostró que él podía sembrar un árbol hoy sabiendo que mañana se iba a morir, porque no era egoísta. Y no era del tipo de persona que dice, ah, pero yo me voy a morir mañana. Entonces, si yo me voy a morir mañana, ¿para qué yo voy a sembrar un árbol? Si yo no, no voy a coger sombra en ese árbol, no le importaba. Yo no voy a coger sombra, pero Feli va a coger sombra. Marisabel va a coger sombra. Maricarmen va a coger sombra. Julio va a coger sombra. Y eso me satisface a mí, que alguien va a coger sombra. Y ese, ese es el ejemplo grande que nos lleva a ser líderes revolucionarios que vamos a transformar esta sociedad y vamos a traer el cielo a la tierra. Amén y Nosotros le agradecemos desde el Frente Intercontinental, el Canal Oficial de la Militancia en el Exterior, esa sí. elocuencia, esa enseñanza que usted practica, Padre Luis Barrios, enseñanza que viene desde Jesucristo a Monseñor Romero y a todos nuestros mártires salvadoreños el valor de la verdad, la honestidad y la entrega por los más pobres de nuestras sociedades. Muchas gracias, Padre Luis Barrios. Si usted gracias. quiere dar una unas últimas palabras para despedirse, bienvenido bueno, gracias, y posteriormente las pasamos la a Luis. Gracias por haberme invitado. Para mí es un placer, siempre estoy a la orden. Eh, tengo una responsabilidad de seguir compartiendo. Y siempre, cada vez que me encuentro personas salvadoreñas, fui a El Salvador, estuve por allá con Mari Carmen y el resto de la familia y pude disfrutar todo ese espacio y siempre estoy agradecido. Gracias por haberme dado a un San Romero en mi vida. Significa mucho para mí. Gracias, Padre Luis, y gracias a todos sus invitados que estuvieron ahí escuchando también a través de, este, de esta conversación. Gracias a todos ustedes por estar ahí detrás de el Padre Luis Barrios. Luis, digo eh, Julio, Julio, los micrófonos son tuyos para que despidamos. No sé si Mari Carmen va a agregar algo. Antes, si va... antes, eh, antes de que. Ah, oh. Antes de. Antes de. Antes de darle Marcar la palabra a. Ah... A Julio, quería, quería leer un comentario que hizo Alma Escobar. Y ella dice: Gracias, Padre Luis, pa, pa, Padre Barrios, por tan magnífica charla. Quisiera que no terminara. Yo creo que tampoco yo quisiera que terminara. es Realmente ha sido un placer, un gusto haberte tenido con nosotros y que tú hayas hablado de Monseñor Romero. Ha sido lo, algo Maravilloso, te doy las gracias y le paso los micrófonos a Julio para que se despida. Y ahí también Rey. está Miriam Reyes que dice gracias. Adelante Julio, perdón. Bueno, yo antes de terminar esta entrevista retomo unas palabras del padre Barrio. Y cuando él dice, hay que tener esperanza, aún en la desesperanza, maravilloso pensamiento, estimado sacerdote anglicano y doctor okay. en, en psicología. Gracias. Antes de, de, de terminar, queremos enviar un cordial y fraternal saludo a toda la militancia en los Estados Unidos, en El Salvador, en Europa, en Australia y aquí. En Canadá. También queremos saludar, enviar un fraternal saludo a todos los salvadoreños que nos han seguido, han compartido, han comentado esta transmisión. También queremos agradecer a la solidaridad internacional, porque siempre han estado con ese pueblecito que se llama El Salvador ayer, están ahora y por seguro estarán siempre siempre, porque el gran objetivo que todos tenemos es alcanzar la verdadera democracia, la verdadera paz y la verdadera justicia social que tanto añoró nuestro profeta y mártir Monseñor Romero. No más persecución política en El Salvador, libertad para las y los presos políticos. Santa Marta no está sola, dictadura nunca más. Que viva el FMLN. Que viva. Dios les bendiga. Igualmente a todos. Igualmente gracias. Gracias.